quiere saber dónde está el dinero y se quiere como que quedar con todo. Pues sacamos todo, nosotros vamos a hacer deshacer todas las piezas y fundirlas. Eso hemos hecho toda la vida y no vamos a detenernos ahora. Tenemos una estrategia. La verdad lo veo muy interesado en herencia. Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, hijo de la famosa actriz Silvia Pinal, fue expuesta en unos audios donde confiesa que efectivamente le quitó unas joyas a su suegra. Durante una transmisión del programa Sale el Sol, dieron a conocer dichos audios en los que Mayela Laguna explica cómo fue que se llevaron las cosas de la casa de la actriz Silvia Pinal. Según parece, Luis Enrique, con la ayuda de un amigo y su pareja, presuntamente sacaron 5 kilos de oro de la casa de la actriz. En los audios se escucha a la nuera de Silvia Pinal explicar que le dieron un reloj de la marca Cartier de 18 quilates. Me regalaron un reloj Cartier, también lo voy a vender, ya investigué cuánto cuesta y está en 38 mil euros. También se puede escuchar que Mayela está explicándole a una persona que aprovecharon que Silvia Pasquel se había llevado a su mamá para poder llevarse las joyas. Estuvimos como 2 días enteros checando todo con los líquidos, con el imán, con el tatatán. Laguna explica que su plan es fundir todas esas piezas de oro, ya que por el líquido le dan el 98% de su valor. Porque lo que nosotros vamos a hacer es deshacer todas las piezas y fundirlas. La mujer además aseguró que únicamente se llevaron como 5 kilos de oro y también reveló que hay unos cuadros que son de gran valor, por los que decidió hacer una réplica y vender los originales en Estados Unidos. Ya sacó esos dos cuadros, ya se mandaron a Estados Unidos y los regresó mismo Marco en la réplica. La nuera de Silvia Pinal explica que ella estaba tranquila, ya que nadie se enteraría que ellos habían entrado debido a que Luis Enrique simplemente apagó las cámaras. Yo no me siento en absoluto mal por estar haciendo esto, ni siento que esté robando ni nada, porque mi mamá ya ni se acuerda. Hace apenas unos días, Luis Enrique y su esposa Mayela fueron señalados por esta revista de espectáculos de haberse llevado estas pertenencias de la matriarca de la dinastía Pinal. Nadie sabía de nada. Puicho tiene la cámara, o sea, en su celular, o sea, simplemente la apagó y punto. Esta mencionada revista reveló audios donde supuestamente la cuñada de Alejandra Guzmán reconoce y relata los hechos, el cual aparentemente se realizó con un modus operandi de película. Así que estuvo padrísimo, como de película, güey. En estos audios de Mayela Laguna, podemos apreciar que hubo un tercer hombre involucrado, que ellos estuvieron bastante tranquilos debido a que Luis Enrique con su celular apagó las cámaras de seguridad y las volvió a prender después. Le digo ahora sí, para que de veras hablen, güey, ¿no? Como era de esperarse, Luis Enrique emitió un comunicado en el que negó categóricamente la situación con su madre. Además señaló que el audio fue alterado de manera intencional para hacerlo pasar como una confesión. Él señaló que gracias a dicho audio ya tienen pistas de la persona de su círculo cercano que está traicionando su confianza y lucrando con noticias falsas. En este comunicado se puede leer: como es evidente, negamos categóricamente lo dicho en estos audios falsos y fuera de contexto, que de entrada por fin nos permiten encontrar con claridad al responsable de vulnerar nuestra confianza, ya que además de ser falsos, contienen información específica de conversaciones que diseñamos a modo para poder encontrar a quien evidentemente está lucrando con el nombre de nuestra familia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.